Este tutorial tiene por objetivo mostrar cómo se puede acceder a recursos bibliográficos a texto completo desde el catálogo en línea de la biblioteca. Para ello, debemos colocar la expresión de búsqueda en la caja o casillero de búsqueda. Colocamos aquí texto completo. Hacemos clic en ir. Esta búsqueda nos devuelve el total de registros que tienen el enlace al texto completo, es decir, a la versión digital de las obras que posee Biblioteca en su diversidad de tipologías y formatos. Estos textos están en acceso abierto, a excepción de aquellos en los que se indica que se encuentran en la Biblioteca Electrónica del MISIT. En el margen izquierdo encontraremos diversas opciones para refinar o filtrar los resultados de la búsqueda. Entre esas opciones tendremos autor, tipo de ítem, ubicación, series y temas. A modo de ejemplo, si queremos acceder a las obras a texto completo sobre filosofía, les damos clic allí en la temática filosofía y nos devuelve los resultados acordes a este parámetro. También podemos volver a refinar la búsqueda incluyendo algunos parámetros más, por caso publicaciones periódicas y además podríamos incluir algún otro elemento que nos permita reducir la cantidad de resultados. Por ejemplo, Buenos Aires. Entonces vamos a recuperar publicaciones periódicas, es decir, revistas, cuya temática es la filosofía, editados en la provincia de Buenos Aires. Vamos a tomar, por caso, esta publicación, Análisis Filosófico. Hacemos clic en ella, en su título, y vamos a encontrar toda la información relevante sobre esta publicación. Título, editorial o responsable de la misma, lugar de edición, el año de la publicación y hasta qué año tenemos en biblioteca en formato papel. Dentro de todo este registro encontramos cada uno de los artículos que contienen el nombre del título y el autor responsable de ese artículo. Además, encontrarán ustedes los temas que habíamos seleccionado previamente, filosofía, publicaciones periódicas, Buenos Aires, y los enlaces correspondientes a las versiones digitales de cada una de estos números de la revista. Como ustedes pueden ver, en este caso, en este ejemplo, esta publicación comienza desde el año 2002 a publicarse de manera digital, además de la versión en papel. Aquí encontramos que en el repositorio Cielo, que es una biblioteca científica digital en línea, una gran base de datos bibliográfica, están alojados casi todos los números desde el año 2002 hasta el 19, y en el otro enlace, el enlace que nos lleva directamente a la página de la revista, encontramos también todos los números desde el año 2002 hasta el año 2020 en este caso. De esta manera podemos acceder de manera justamente directa al texto completo, a la versión digital de estas publicaciones y encontrar el artículo específico al cual queremos acceder. La biblioteca Elma te acompaña.